otra vez en un nuevo vídeo. Esta vez estamos en el pantano de Orellana. Ya sabéis que como me pilla al lado, pues suelo venir bastante. Y bueno, después de varios meses sin pescar, ya veis que he tenido muy poca actividad en redes sociales, en YouTube y vamos, en todos lados. No he podido salir, por decirlo así, por temas de estudios y de trabajo. Pues nada, volvemos y bueno, con más ganas que nunca. Hemos llegado esta mañana y bueno, la verdad que la cosa pinta bien, sobre todo por la parte de la recula donde se han puesto los compañeros. Tiene muy buena pinta, se ven bastante saltos, pero bueno, supongo que los peces deben moverse para todos lados y a ver si tenemos un poquito de suerte. Tenemos dos personajes nuevos en el canal, los cuales ahora os presentaré. Y bueno, un personaje antiguo que es Ángel Cuberos, que ya sabéis que tendréis por aquí su Instagram puesto. Y nada, ahora pasaré a presentarlo y poquito a poco, en el transcurrir de la sesión, os iré enseñando los montajes que vamos a utilizar, más o menos un poquito con las ondas, las profundidades y lo que buscamos. Y nada, lo dicho, más o menos cómo va a transcurrir la sesión. Vamos a presentaros a los nuevos personajes y vamos con ellos. Buenas, yo soy Tony, venimos de Antequera, los tres, y venimos a echar una sesioncita buena, a ver si conseguimos sacar algún pez gordo, de verdad. Mi récord no lo tengo muy grande, así que vengo con ese objetivo, a ver si conseguimos sacar una más 20, y ya está, aquí con estos dos profesionales, a ver si conseguimos sacar lo que vamos buscando, vaya. Bueno, yo soy Dani. Algunos me conocéis como Rasta y lo dicho, venimos de Antequera, hemos venido aquí, yo no conocía a Raúl y me ha caído muy bien, muy buena gente el chaval y nos está enseñando por las técnicas de Orellana, lo que él conoce, porque como sabéis es de por aquí y tiene más experiencia. Es un pantano duro, pero tiene un gran aliciente, que es que tiene carpas grandes. Venimos todos con el pensamiento de sacar la carpa grande, sacar la carpa grande. Y todos sabemos que es complicado. Aquí con sacar un pez ya te vas contento, porque Orellana es durillo. Pero hombre, si sale la carpa grande, pues hombre, eso que te lleva. Y nada, aquí vamos a pasar unos días. Tony y yo hemos venido un par de días solo y ellos se quedan algunos días más. Y nada, a ver si tenemos suerte y si logramos sacar algún pez de buen porte. A mí ya me conocéis algunos, el señor Pienso Pollo, y me he traído de Antequera 50 kilos, para que no falten. Y en resumen es lo que ha dicho Dani, vamos a intentar sacar una carpa de buen porte, pero ya saliendo algún pez nos damos por satisfechos. Y nada más, ya iremos informando. Probando la chufita del colega Raúl. Tenía un montón de sabores y le digo, las tráeme los mías. ¿Cómo que las tráeme los mías? Tráeme los mías. Y llevan las cañitas en el agua, ¿cuánto? Unas poquitas de horas, no mucho. Y ahí está, una picada trasera, pero he tenido que sacar de la alga. Y pinta bien. Está bien la cosa. Thank you.
from here. No one can save us from keeping clean. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. Cause there is only one thing on my mind. Bueno, estaba contemplando el amanecer, la luz tan bonita que había, y se ha arrancado la caña. Se ha clavado una peleita buena, se me ha metido en la alga, la he conseguido sacar, y tras unos 10 minutos de peleilla, ahí mi compañero Ángel, la hemos visto en la orilla, hemos dicho, uff, tiene buena pinta. La hemos ensalabrado, y aquí está la recompensa, señores. Una buena común de orellana. ¡Vamos! Ah, sí, señor. Preciosa. ¿Te está picando? Está soltando la carpa y tiene una picada en directo. No, es que está pegando un menio la puntera. Una picada trasera. Es una picada trasera. Y no está tirando el hilo ahora. ¿La trago, no? Sí, 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 la tiene, la tiene. Alargadita. Bueno, señores, aquí tenéis la primera de la sesión. Por mi parte, este bonito macho común de 9600. Y ya está. A ver si sacamos más. Hey, hey, hey,
Bueno, pues estamos básicamente en el ecuador de la sesión mía y de Ángel y más o menos en el final de nuestro amigo Rasta, que os iré dejando también el canal que es Car Family, ya le conocéis algunos de otros vídeos para que os paséis y os suscribáis. Y nada, pues la verdad que yo y Ángel por nuestra parte nos hemos encontrado que en nuestra zona de pesca hay muchísima alga. No es alga que sea muy alta, pero son unos 40 centímetros de alga que ya las posturas las tapa, como no las coloquen muy bien. Y pensamos que el pez, por lo que sea, está comiendo menos ahí. Aparte que también hemos visto, que lo saben los compañeros, lo puede confirmar sobre todo nuestro amigo Rasta, que los machos están echando leche y no es algo normal por esta fecha. Estamos en julio, más o menos, porque estamos a 30 de agosto o 29 de agosto. Y la verdad que no es normal. Pensamos que están haciendo un segundo desove o tercero, no sabemos cuánto llevarán. Y la verdad creemos que eso está afectando para que se esté metiendo tanto la recula, como ahora contará nuestro amigo Rasta. Y nada, simplemente hemos cambiado las cañas buscando otros puntos, más hacia más pantano abierto, donde hemos visto que hay menos algas y donde pensamos que es más fácil capturar un ejemplar. Y nada, vamos a esperar a ver qué pasa. Si vemos que mañana no somos capaces de sacar ninguna carpa donde tenemos puestas nuestras cañas, yo y Ángel, aprovechando que ellos se van y que anda con dos puntos calientes nuestro amigo Tony y él, con dos puntos bastante calientes, pues cambiaremos por lo menos dos cañas, una a cada punto, para intentar sacar algún ejemplar. Así que nada, que nos cuente Ángel más o menos un poquito cómo lo ha visto, pero básicamente es lo mismo. Es lo mismo que ha dicho él. Yo llegué a este puesto sin conocerlo y la primera intuición de que cuando llega, pues aquí me pongo. Y saqué una tenca, pero después partí incluso porque tenía un montón de algas y no podía pescar bien, no estaba cómodo pescando. Entonces busqué un sitio a unos 50-60 metros más para adelante. Metí el barco, la sonda detectaba algas al principio, pero limpio. Así que decidí ponerme ahí y tuve una picada, pero me pilló andando por el monte, investigando. Así que no pude llegar a tiempo. Ya cuando la clavó mi compañero Dani, vine, pero la alga otra vez. Con la suerte de que me metí, pude sacar el montaje. A ver si fue. Ahora nos acaban de dar un acaban en directo. Ahora seguimos. Pues la toma que estaba grabando antes con Dani y Raúl diciendo que me había tardado 50 metros y que a ver si había suerte, pues ahí está. Una carpita de orellana, chula. Yo creo que era una tenca, por la forma de tirar y que pesaba poco, no me esperaba una carpa así, pero me he dado con la clave al final del sitio, no me he equivocado. Ha picado las chufitas de melón miel, que no sabía ni qué sabor era. Cuando la he sacado me ha venido el olor y digo, madre mía, cómo sigue oliendo esto. Así que contento con la chufa del amigo Raúl. Pues después de la picada en directo, el señor Pienso Pollo, con su pienso de pollo, ha funcionado otra vez. Y con la chufilla, pues bueno, que os cuente el casi el que ha sacado. Pues nada, diciendo que me había trasladado 50 metros para allá, digo, a ver si funciona. Y precisamente en ese momento ha sonado el receptor y una carpa, pues nada, era la más chica que he visto en Orellana en la vida, yo creo. Entre 3 kilos y medio, si acaso 4, que creo que no. Ni idea. Pero entre 3 y medio. Pero ahí está. Ahí está. Ha funcionado, no me he equivocado a la hora de cambiarme de sitio, así que voy a seguir manteniéndome ahí. Y nada. Que nos cuente Dani un poquito. Bueno, nosotros hemos tenido un poco más de suerte,
porque a mí me gusta pescar en las colas, yo vengo a Orellana y voy buscando la cola, yo pantano abierto no me gusta. Yo siempre cola, cola, porque las veces que he venido pues he tenido buenas experiencias en las colas. Entonces cuando te pasa una cosa buena en un lado, pues repite. Que no tiene por qué ser así, pero a mí me llaman la atención las colas de Orellana. Entonces yo llegué al puesto, vi que ellos estaban aquí colocados y vi la cola libre y no me lo pensé. Digo yo, a la cola. Y mi compañero Tony, pues lo mismo, se vino conmigo para allá. Y colocamos las cañas en diferentes puntos, en profundidad, en orilla, orilla de enfrente, más para acá, más para allá, probando. Y di con la tecla, di con un punto que durante toda la noche han estado entrando las carpitas. Muchos saltos, mucha actividad y picadón. El Tony. Hola, segunda. Bueno, ahora seguimos. ¡Corre, corre! Bueno, pues no nos dejan terminar la conversación. Nada, ya tenemos... la voy a terminar aquí, os voy a decir eso. Estamos pescando las colas y como podéis ver, ahí está Tony sacando otra. Yo he tenido suerte por la noche, he tenido suerte por el día y aquí estamos. Que no pare la cosa. Y bueno, tenemos al tímido de turno que no sabía si salía en el vídeo. Y al final ha tenido que salir por cojones. Ha tenido que salir por narices. Así que nada, vamos a ver si es gorda y ojalá. Que estaba aquí detrás, que no me iba. Pues la cosa va así. Acabamos de tener esa picada en directo mientras intentábamos hablar. Y nuestro amigo Ángel, que le tengo detrás, tiene otra. Voy a ver si le grabo. Estábamos grabando lo que parecía una picada de compañero, al final un doblete, porque estaba él sacándola y me han picado a mí también. Yo he sacado una tinca y he sacado el carpote. La primera por mi parte de la sesión, una común, bastante bonita, no sé el peso que tendrá, ahora la pesaremos, estrenando un nuevo aparato que le he comprado a César del Carpódromo, que ya veréis que es súper útil,
Y nada, ha entrado en un lecho de algas de más de 40 centímetros, levantándolo unos centímetros por encima de las algas. Posiblemente la postura que menos confianza tenía, con unos pop-ups remojados en aroma a cangrejo, que le estamos testeando ahora mismo, para más adelante ver qué hacer, si sacarlo o no. Y la verdad que bueno, la primera sesión y ya está dando resultados, así que súper contento. Vamos a ver si hacemos las fotos, si tenemos el aparato y la soltamos. Esta vez ha salido más grande en el mismo sitio que salió la tenca y la carpa chiquitita, pues ha salido esta como redondita, una vez más al mismo cebo, la chupita y el maíz de Raúl de melón mío. Completito de buena mañana, la última mañana. Qué guay, tío, la despedida. Sí, señor. Bueno, pues picada número 20, creo que va. Número 20. En Orellana, que se dice pronto. Una carpita de unos 12 kilitos o por ahí. Y nada, qué decir, me ha dejado Ángel sacarla con su caña. Estaba así echando que el barco y no me ha dado tiempo porque lo traía de vuelta. Y justamente estaba Raúl ahí. Digo, clávala y la saca. Pero vamos, como quien dice, es suya. Él ha preparado el cebadero, él ha preparado su zona de pesca. Y esta es su recompensa, con una chufa de cangrejo. De cangrejo. Que estamos probando esta sesión. La verdad que una locura cómo está funcionando esto. Y nada, os recomiendo pasaros por el canal suyo, Carp Family, que también va a haber un vídeo mezclado con el mío, así que la verdad que va a estar chulo. Pasaros y le veis.
Bueno, gente, pues aprovechando que está cayendo ya la tarde de lo que viene a ser el día central de la sesión, ya que vamos a alargarlo un día más por el tema de que se han ido nuestros compañeros y queremos aprovechar la zona en la que han estado pescando. Ellos la verdad que han tirado unas 19 picadas y nosotros el resto llevaremos unas 25 picadas en total entre todos los que hemos estado. Y bueno, aprovechando que es en el lugar donde más peces han picado, o por lo menos en esa zona es donde más peces se han movido, vamos a intentar pescar por lo menos con una caña en esa zona, ya que Ángel por lo menos se va a quedar en, como él está, dice que no quiere mover las cañas. Yo voy a mover una caña para intentar tentarlas, a ver si, aunque hayan salido muchas carpitas pequeñas en la zona que han estado ellos, a ver si entre col y col, pues bueno, sale alguna más grande, como quien dice. Y bueno, me he enseñado un poquito con lo que voy a pescar y con lo que los voy a tentar en esa zona, que va a ser un montaje de melocotón piña. Ya sabéis que el melocotón piña a mí me encanta, en este caso de los cebos que fabrico yo, ¿vale? Y bueno, ya estáis viendo que tiene básicamente una chufa artificial con dos maíces artificiales, con su aligner que le he hecho con un termo reducible, dos perlitas de tusteno para pegarle un poquito al fondo y un antitangle. No busco que se quede pegado al fondo del montaje, ni mucho menos, ya que hay algas, lo que busco es levantarle del suelo, así que se va a levantar en torno a una cuarta seguramente. Y bueno, con lo que vamos a cebar, os lo voy a enseñar ahora mismo, es un mix que suele funcionar bastante bien y está compuesto tanto por maíz, que lo estaréis viendo en las imágenes, pienso de pollo y bueno, un poquito de grano pequeño, así que bueno, echaremos en torno a medio kilo como mucho de comida. Ya digo que voy a intentar esquivar todas esas carpas pequeñas que los han estado picando a ellos, intentamos centrarme en las más grandes. Y bueno, no hay otra posibilidad en Orellana que intentando llamar menos la atención y cuando pique, que pique una gorda, porque aquí una carpa de 9 kilos tiene la misma boca que a lo mejor una de 20, así que bueno, va a ser la estrategia que utilicemos. Va a ser un escalón básicamente que hay a unos 7 metros o por ahí por lo que he sondeado, lo he guardado en la sonda con un puntito, ahora os lo iré enseñando también en imágenes. Y bueno, lo dicho, vamos a meter por lo menos una caña donde han estado ellos para seguir el ritmo de picadas y ver si puede salir alguna grande. Y las otras dos, bueno, una en la que he sacado el pez esta mañana le voy a dejar donde está, creo que puede salir alguna más mañana también, alguna de mayor porte. Y hay otra que la metí en un sitio que la verdad me llamó mucho la atención, era como una poza en el fondo, así es que bueno, esa todavía no ha tenido ni toque ni nada, pero me transmite mucha confianza porque está a una profundidad considerable, con un escalón así raro, vamos a ver qué pasa. Así que bueno, de momento solamente vamos a mover una caña a la recula donde han sacado yo los peces y vamos a ver si seguimos con el ritmo. Por lo demás, la verdad que la sesión va fenomenal, tanto Ángel como yo estamos sacando peces con las chufas que estoy haciendo yo, y bueno, simplemente lo único que pasa es que los peces están más metidos a la recula, en el lado que han estado puestos ellos, así que vamos a ver si somos capaces de dar con ellos también, con nuestros cebos, y vamos a intentar sacar uno grande. Así que bueno, vamos a meter las cañas y a esperar. Otra común. Está más revoltosa que... que vaya. De nuevo, repitiendo la chufa y el maicito de melón mía. Ahí está. Tenquita que ha salido ahora, gordita, gordita, gordita y sana.
me he tenido que meter con la barca porque se había enredado con la alga y al final llegar allí sin problema salir. Y normalmente las trencas que he sacado no me han dado ducha, pero esta ha tirado bastante. A ver si conseguimos sacar o una más grande o una carpa de puerto. Otra tenquita más. Esta vez es un pelín más grande. Han metido ahí las tencas. Vamos a cambiar de estrategia. A ver si sale alguna carpita, porque la última ha sido esta mañana. Pero bueno, los peces pican. Es lo importante. Bueno, pues llegamos al último día de la sesión. La verdad que una sesión cansada, porque han salido muchos peces. Bueno, muchos peces han sacado ellos, yo he sacado nada más que uno este golpe. Pero bueno, todavía queda una noche, no me di por vencido, he cambiado las cañas 20 veces, he probado 25.000 sitios, todo lo que estaba en mi mano para intentar sacarlas. Y nada, la verdad que una pena, termina la sesión ya, pero toca descansar, yo creo. Volveremos. ¿Tú has estado bien, como sabemos? Al final he tenido esta mañana tres picadas, una de ellas era una carpa y las otras dos eran dos trencas. Y estaba echando las cañas a 8,5 metros y decidí, pues, para intentar esquivar un poco las trencas, que no entendía por qué, pero bueno. La idea que tuve era echar las cañas a 12 metros y medio de profundidad, a ver si cambiando un pelín la profundidad, pues entraba alguna carpa de mayor porte. Aún todavía no la han tocado, así que el resto de la tarde que quede, la noche y la mañana siguiente, pues a ver si se arranca alguna. Sí, es verdad también que ayer estaban, bueno, ayer y anteayer estaban un poquitín metidas en la recula, por lo que sea. Sí, pero ya. Pero se han empezado a salir, por eso también hemos cambiado las cañas. Ha habido algo raro en esta sesión, como hemos estado diciendo, estaban medio que como desovando, una cosita rara. Rarísimo. El tiempo está raro, las cosas como son. También ha hecho bastante aire, que bueno, dentro de lo malo nos ha venido de cara y nos ha traído los peces a nosotros. Pero ha habido bastante mini talla para lo que suele ser orellana. Y nada, yo por lo menos esta sesión la afronto intentando, el último día por lo menos, este último día, intentando sacar algún pez algo mayor, buscando, como tú dices, en el cauce del río, a ver si es que se mueven por ahí las hembras grandes de aquí de Orellana y a ver qué pasa, como tú estás diciendo. Así que nada. Ya, el objetivo es el que queda, intenta sacar una gorda. Sacar la gorda, porque Dani y Tony han hecho el cupo de picada y de peces. Le he sacado una barbaridad de peces aquí, así que lo que queda para el broche de oro es sacar el pez gordo. Está complicado, pero bueno, se va a intentar. Intenta. Así que nada, a esperar a ver qué pasa en las pocas horas que quedan y mañana os contaremos. We'll be right back.
picada mañanera. Me he metido en la barca porque se había enredado. Y vaya lucha. Me ha dado, por Dios. Ahí está. Impresionante la ducha que me ha dado. Repitiendo cebo con una chufita y dos maíces. De cangrejo. Cangrejo era. Ahí está. De vite reventando orellana. Sí, señor. Chaldeo, tú. ¡Oh! Como me pegué la tuya, ahora en la frente ya sí que me había. Bueno, pues, dobletito. Mortal. El cangrejo está haciendo estragos aquí en Orellana, ¿eh? ¡Madre mía! No las tenía ganando bien, pero bueno. Da igual. Pues nada. Foto y al agua. Creo que las imágenes hablan por sí solas. Uf, chiquillo. Pues quería hablaros de una herramienta que la verdad que es indispensable aquí en Orellana, la verdad que facilita muchísimo la vida a la hora de pesar los peces. Y bueno, en este caso es un trípode de pesaje que me ha proporcionado nuestra tienda de confianza, el Carpódromo. Y bueno, os voy a enseñar la dureza que tiene, incluso me llego a colgar de él y no se cae, aquí lo veis, por lo cual esto aguanta cualquier pez que vosotros imaginéis. Y luego aparte, bueno, el precio, como siempre, el mejor precio y a la máxima calidad. En este caso un trípode de Fox. Todos los que estéis interesados le podéis hablar directamente a César y bueno, vamos a estrenarle y a probarle pesando dos capturas que tenemos ahí. Pues lo que considero que va a ser el último pez de la sesión, una sesión de infarto donde tanto mis amigos como yo lo hemos pasado genial. Como no, un gran embalse, duro, pero que esta vez nos ha recompensado, como es el pantano de Orellana. Y bueno, que con comunes como esta nos ha enseñado la fuerza que tienen los peces de estas aguas y sobre todo la alegría que te dan cuando logras pescar uno. Vamos a ver si le soltamos, le devolvemos a su hábitat y que cuando sea un poquito más grande
dé alguna alegría más a alguien. Por vosotros. Ya hemos finalizado la sesión, ya hemos recogido todo y bueno, al final una sesión bastante buena, con muchas picadas. Buena, buena. Que nos ha dejado cansutos perdidos, las cosas como son. Estoy hecho polvo. Pero bueno, después de una semana no se puede pedir otra cosa. Así que nada, con ganas de repetir y simplemente recordaros que os paséis por el canal de Car Family, que ha estado colaborando con nuestro canal. Y como no, el que no esté suscrito y esté viendo este vídeo, pues que os suscribáis, que estará por aquí abajo, y activéis la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que subamos. Y bueno, también que nos sigáis en redes sociales, a mí como Devite Fishing Team y a él como Cubero Gar. O no tenéis de Car Family, no tenéis ninguno. No, ninguno. Bueno, pues a él como Cubero Gar. Así que bueno, lo dicho, pasaros por los Instagram, pasaros por su canal y suscribiros y bueno, como no, dejar un comentario y si compartís ya, os lo habéis hecho perfecto. De lujo de lujo. De lujo de lujo. Así que nada, nos vemos en la próxima. Ancestry and I know when le pongo la toma falsa, en cartones. Esto es carfishing. Hostia puta, me he quedado dos. Bueno, pues quería hablarlo. Bueno, pues quería hablar. Joder, no sé hablar ahora por la mañana, Quería hablar. Sí. Bueno, pues ya hemos terminado. Siempre digo, bueno, pues que he cambiado un poquito la frase. Ya es hora de finalizar la sesión, ya hemos recorrido. Hemos recorrido con la barca. La verdad que no lo tengo muy muy grande y creo que este pantano es el propio para él. Y... La cara vengo del cabrón que se ¿De verdad?